un video que fue viralizado en redes sociales, donde se indicaba que un joven fue macheteado por varias personas en el sector Galo Plaza. Fue aclarado por la Policía Nacional, indicando que no existe ninguna persona macheteada en la ciudad de Quevedo, según la, y que se ha comprobado mediante los organismos de socorro. El territorio ha llegado esa denuncia, más que denuncia, a conocimiento nuestro por fuentes abiertas en las redes sociales. Nos causó bastante preocupación. Nuestras primeras acciones en territorio y aquí de manera administrativa fue averiguar a través del ECU 911 si es que existía alguna ficha abierta o alguna denuncia a través de los canales corrientes y comunes para verificar esta información, lo cual no dio resultado como negativo. El ECU 911 confirma que no se ha reportado, se ha evidenciado o se ha denunciado que alguna persona haya sido macheteada en el distrito Quevedo Mocache en las últimas 48 horas por ningún tipo de delito. De igual forma, nuestros oficiales y personal técnico operativo en territorio confirman esa información en vista de que el dato que pasa en redes sociales es bastante claro en relación al lugar y temporalidad, lo cual nos ha obligado a verificar en el lugar, en el momento exacto, donde supuestamente se llevó a cabo esta situación, lo cual es falso. Podemos confirmar que en muchas ocasiones gente da esta información falsa y es replicada por algunos medios de comunicación o por otras personas con el único fin de generar confusión, de generar malestar, de generar caos en la ciudadanía. Les invito y les convino a que sigan cerca las redes oficiales y sobre todo las fuentes oficiales quienes dan este tipo de información.